きました。おかげ圭一大先生様の話が長すぎです。このまま天井から落ちてこられないかと思ったですね。です。いつもは我々の動画をスキップしている方もさすがに今日ばかりはスキップできませんからね。なんならこのまま2時間くらい喋り倒しておしゃれ業界に伝説を残してやったっていいくらいですね。今日ここにいらっしゃる皆様はよくシノアリスのことを熟知してる鍛えられた方々ですし、シノアリスならそのくらいやりかねないとよくご存知ですよね。Este es el mundo de la biblioteca, un mundo olvidado en los confines de un tiempo sin sentido y un espacio sin razón. Un lugar que alberga historias que nacen y mueren en sus páginas. Todo esto supervisado por dos observadores, quienes profesan no solo tener un pleno conocimiento al respecto del lugar, sino un control casi absoluto donado por aquel que jala sus cuerdas. ¿Quiénes son entonces estos seres de gran autoridad? ¿Y cuál es su relación con este mundo que añade una capa adicional al multiverso creado por Yoko Taro? Quiero aclarar que todo lo expuesto acá son teorías fundamentadas fuertemente en comentarios y descripciones que provienen del mismo juego o ciertos personajes y que de forma no conclusiva tratan de darnos pistas de muchos conceptos del Yokoverso. Un agradecimiento especial a Reka Alexiel y su blog Fire Sanctuary por reunir mucha de la información que acá van a exponerse. Entonces, estos seres que administran y supervisan la biblioteca, las marionetas Parra y Noya, conocidos como Genshin y Anki en su versión japonesa, a pesar de ser prominentes en Sino Alice y acompañar casi en todo momento a los protagonistas que deambulan por la biblioteca, nunca entendemos cuál es su verdadero objetivo para todo lo que están haciendo. Pero si algo es claro, es que las palabras observadores significan mucho más de lo que pensamos, ya que conocemos a otro observador que cumple una misma función dentro de este universo. Me refiero a Accord, una androide encargada de supervisar todos los posibles mundos alternos existentes para encontrar uno ideal. Y ya que sabemos que la biblioteca fue formada en conjunto con el cataclismo que trajo Ciudad Catedral y formó el mundo de Midgard, podríamos decir que Accord es la encargada de observar los eventos que transcurren las numerosas líneas alternativas que aparecen en la saga Drakengard y Nier, mientras que Parra y Noya son los encargados de observar los eventos que transcurren en el mundo que definimos como la biblioteca en Sinnoh Alice. Este universo está apartado en un sector especial donde el tiempo y el espacio no significan nada. De hecho, que la ocurrencia de que todas las Sintoners que suponíamos muertas estén aquí y la aparición de seres de un futuro distante y de líneas temporales alternas como los réplicas de Nier y los androides de Autómata nos hacen especular que tal vez la biblioteca sirve como un purgatorio donde ciertos individuos de mentes corrompidas o de fuertes anhelos pueden encontrarse sin importar cuál sea el tiempo y el espacio que los separen los unos a los otros. Parra y Noya, de hecho, parecen no solo conocer perfectamente su mundo, sino también a los eventos e individuos que son importantes en el mundo de Nier y de Drakengard. Es por eso que la aparición de Zero no solo es bienvenida por las marionetas, sino que incluso estaban esperando su aparición, mientras que la extraña ocurrencia de que los androides Gyorja, habitando en la biblioteca, estaban ahí, lo miraron como un evento apresurado que aún era muy pronto de suceder. Además, así como Accord, que ha roto la cuarta pared dándonos a entender que sabe de la existencia de un jugador que contribuye al cambio de los eventos en su mundo, Parra y Noya también muestran de forma frecuente que saben que están dentro de un mundo que puede ser afectado por las decisiones de un ente fuera de la pantalla, o sea, nosotros. Es aquí donde la teoría de que estas marionetas no son más que una versión alterna de Accord, creadas en una línea temporal hasta ahora desconocida por la androide, empieza a tomar un poco de sentido. Esto es más claro al momento que leemos la historia del arma de Accord, su libro. En el primer nivel, se lee de forma textual lo siguiente. Se desconoce de dónde proviene el grupo B. Tal vez sean de una ramificación aún sin descubrir. Y tal vez la razón de que aún no las hemos encontrado es porque establecemos una vigilancia muy cercana a las singularidades mientras tratamos de mantenernos distantes. Luego, en el nivel 2 menciona lo siguiente. Al momento del cataclismo, el grupo B se propagó en un inmenso número, y ya que poseían artillería contra nuestras armas aéreas, la situación pronto se va a salir de control. Acá tengo que hacer una pausa y explicar un poco lo siguiente.
Al momento del cataclismo, las habilidades mágicas y el mazo fueron introducidas a los humanos, y no sabemos si eso mismo generó o despertó a una deidad que tiene un control absoluto en Midgard, aquel que llamamos Dios, un ente tirano que solo desea la aniquilación de la humanidad. Asimismo, este ente creó a deidades de menor nivel, dígase la Flor, los Watchers, y posiblemente creó o dotó a algunos de sus siervos más leales, esos llamados el Grupo B. Accord menciona cómo este Grupo B ataca sus armas aéreas, en este caso una obvia referencia a los dragones, los únicos que han mostrado ser más que capaces de desafiar a las deidades. Michael, el dragón blanco de hecho, menciona en su novela cómo estuvo luchando contra unas marionetas que apuntaban directamente a sus alas con proyectiles. Todo parece apuntar que Accord hacía referencia a estos sucesos en la historia de su arma. Entonces, el Grupo B, las marionetas y su afiliación con Dios, y el hecho de que atacan a los dragones, de alguna forma todo empieza a conectarse. Finalmente, Accord menciona en el último nivel de su arma la siguiente historia. El observador anterior ha sido destruido por el Grupo B, y hay una posibilidad de que haya sido asimilado. Hemos pedido apoyo a la organización. En otras palabras, una Accord ha sido destruida por las marionetas, y toda la información que poseía posiblemente está siendo recolectada ahora, abriendo paso a que pudieran conectarse a su red y saber mucha más información de las múltiples líneas temporales en existencia. Por último, y como una pequeña curiosidad, existe un arma muy particular en Sino Alice, llamada el dragón sellado de las marionetas, siendo Parra y Noya los que narran su historia. Ellos mencionan que nosotros conocemos ya muy bien al dragón que se encuentra sellado dentro de esta arma, y que proviene del mundo original, pero que ahora, al igual que ellos, está atado a las cuerdas que son jaladas por el mismo que las sigue comandando. Esto de nuevo me deja otra pregunta. ¿Quién es el titiritero que está tras las cuerdas? ¿Será esta una referencia hacia el dios de este mundo? Es una teoría confirmada que el cataclismo, ciudad catedral y el mazo son posibles creaciones de una civilización extremadamente avanzada en un futuro. Es fácil darse cuenta, ya que ciudad catedral es una serie de rascacielos modernos derribados. Existe tecnología holográfica que protege ciertos secretos guardados en las puertas Mercurius, y los guardianes de estos secretos poseen habilidades milagrosas de ampliación de poder y regeneración instantánea. Qué difícil sería que existan también marionetas que, dotadas con la bendición de este dios, puedan gobernar un mundo aparte donde elijan a sus habitantes y les haga experimentar una serie de pruebas para un propósito aún sin revelar, al estilo de un purgatorio. Si algo es seguro, es que, al igual que Accord, que tiene un vasto conocimiento del cómo y por qué existe este universo, Parra y Noya puede que tengan casi el mismo nivel de información, o tal vez hasta más, que el de la observadora de Drakengard 3. Es posible que a lo largo de que Sino Alice avance en su historia, más secretos del Yokoverso salgan a la luz y nos ayude a conectar esta gigantesca y enredada narrativa, siempre acompañados por nuestras queridas y groseras guías, las marionetas Parra y Noya. Thank you.